La transparencia y la equidad son valores centrales para asignar recursos y motivar inversiones. Vinculado a la producción, hace un año dije que queríamos tener un sistema eficiente y transparente para el otorgamiento de permisos de agua subterránea y hemos avanzado firme y decididamente en ese cometido. Se encuentra en pleno proceso de ordenamiento y regularización cada uno de los permisos de agua subterráneos cuestionados en su otorgamiento y será el análisis sereno junto al accionar de la justicia los que determinen la resolución de este asunto. Estamos construyendo un horizonte de producción concreto que posibilite al término de esta gestión que Mendoza cuente con 11 parques industriales, un parque tecnológico, 2 áreas industriales y 8 zonas industriales. Estamos avanzando a paso firme en la licitación y construcción de los primeros predios. Ya iniciamos la construcción del Mendoza TIC, parque tecnológico, que funcionará con 40 empresas y atraerá inversión privada por 30 millones de pesos y dispondrá de 800 puestos de trabajo calificados en el departamento de Godoy Cruz.